Seguimos disfrutando del Foro Alcaldes de México y estoy con el alcalde Ismael del Toro de Guadalajara, Jalisco. Muchas gracias por acompañarnos, bienvenido a este foro. Muchas gracias a ustedes, un gusto estar aquí con toda la familia de la revista Alcaldes de México y hoy entiendo, o cuando menos conmigo, estrenando el foro de TV, entonces con mucho orgullo también estar aquí. ¿Es la primera vez que nos acompaña? No, yo ya tuve la oportunidad de ser presidente municipal de otro municipio metropolitano y ya he tenido relación con la revista en los premios y en algunos otros foros. Ah, perfecto. Entonces usted ya sabe más o menos de qué se trata el foro. Díganos, ¿qué beneficio atrae a las gestiones espacios como este? Yo creo que es muy importante lo que ofrece de experiencias de otros municipios en los temas torales, que podamos escuchar cómo se plantean los problemas o las soluciones a los problemas en los otros municipios del país. Nos sirve mucho y también venir a exponer la visión que se tiene en la administración de Guadalajara. Y creo que este intercambio de ideas retroalimenta, a lo mejor incluso hasta pone en una competencia sana en el ejercicio del poder y creo que es muy positivo. Alcalde, todos sabemos que ser alcalde es un reto muy grande, pero ser alcalde de un municipio como Guadalajara, ¿qué retos se deben asumir para que ustedes puedan garantizar el bienestar y la calidad de vida de los ciudadanos? Gobernar Guadalajara es primero un motivo de orgullo, es la segunda ciudad más importante del país, pero como bien lo señalas es un reto muy complejo, una capital ya metropolitana, en suma los municipios del área metropolitana de Guadalajara son 9 que albergan a 5 millones de habitantes. Gobernar la capital significa no solo gobernar al 1.300.000 habitantes, sino a los visitantes cotidianos. Es bastante complejo, pero creo que también es muy importante el referente que significa Guadalajara, incluso dentro de todos los íconos de la mexicanidad, las tradiciones, la cultura, y gobernar la ciudad, prestar los servicios desde la capital y además ser la punta de lanza para poder impulsar el desarrollo económico, el buen gobierno, no solo de la capital, sino de toda el área metropolitana. Sí es un reto muy importante, pero creo que está en la ruta correcta. Guadalajara viene en un proceso de transformación después de un cambio de gobierno muy importante. Hoy gobernamos con la misma ideología casi todos los municipios metropolitanos y el gobierno del estado. Eso hace una agenda muy, muy similar y de un empuje de un mismo ritmo. Entonces creo en estos 3 años va a tener un segundo empuje de transformación muy importante en nuestra ciudad. Un crecimiento más que nada de piso parejo. Así es. ¿No? Donde todos van creciendo. Un municipio tan grande, ¿cómo puede en su administración mejorar los servicios públicos? Creo que es el reto fundamental y pasa por una complicación que tenemos todos los municipios de la recaudación. Hoy que en esta nueva administración federal pues hay nuevas reglas de distribución de los recursos, se tiene que regresar a los principios básicos de recaudación propia, de eficiencia administrativa, para que esos recursos del municipio se puedan ver reflejados en los servicios del gobierno. Buscar esquemas además novedosos como concesión de alguno de los servicios. En Guadalajara están concesionadas las luminarias públicas y la recolección de basura, y son los dos servicios que están mejor calificados por parte de la ciudadanía. Entonces creo que hoy gobernar significa estar buscando también esquemas novedosos que permitan eficientar tu trabajo y el resultado hacia los ciudadanos. Hablando de novedad, ¿cómo podemos hacer que una administración tenga un sello innovador? Yo creo que la tecnología es importantísimo. Guadalajara hoy es el referente de la innovación, tiene la característica por parte de la UNESCO, está el proyecto de Ciudad Creativa Digital y estamos buscando cómo a través de la innovación, plataformas digitales, se pueda tener ese acceso y esa cercanía con la ciudadanía. Tenemos un proyecto ya muy, muy aterrizado de Visor Urbano, que es una plataforma en la cual el ciudadano desde su casa puede saber el uso de suelo que le permite su terreno, las densidades para construcción, qué tipo de licencia, incluso a partir de la misma plataforma puede tramitar y se le puede entregar la licencia de construcción o de giro. Creo que esa innovación y esa forma de hacer gobierno electrónico hoy en la actualidad permite generar mucha confianza con los ciudadanos. Le apuestas a la transparencia, se combate la corrupción a través del uso de estos instrumentos. Creo que esa es la forma en que se tiene que ir innovando y sobre eso pues ir poniendo la práctica y la relación cotidiana de los ciudadanos con su gobierno. Alcalde,
Estas iniciativas son muy buenas, en tanto para detonar el desarrollo económico. ¿Qué se está haciendo en Guadalajara? Mira, Guadalajara es como la cabeza de una cadena de vocacionamientos, de industrias, de cadenas productivas que tiene la ciudad. Guadalajara en principio nació con una vocación de comercio, pero hoy tiene características de ser la capital del turismo de negocios, con el centro de exposiciones más importante del país y de Latinoamérica. Está caracterizada como capital de la industria de la moda y hoy como capital de la innovación. Entonces, vincular los aspectos tradicionales del comercio, las industrias consolidadas de Guadalajara con esta nueva revolución digital de la industria 4.0, creo que ese es el reto, y el gobierno de Guadalajara se debe poner al frente de eslabonar todas estas cadenas para que se pueda vincular la industria tradicional, el comercio, la sociedad a través de la tecnología, el emprendurismo con nuestros jóvenes, y podamos tener en Guadalajara oferta de empleos mejor pagados, que eso incluso permita que se puedan generar polos de desarrollo centralizados, orientados al transporte público, y que mejoremos las condiciones de vida a través de esta condición integral, una oferta económica de trabajo, condiciones de servicios públicos y de un entorno que tenga menos desplazamientos, que pueda tener lugar de trabajo, lugar de esparcimiento y de vivienda. Esa es la gran apuesta que tiene la ciudad, y además centrado en la característica cultural, y que nuestra cultura, nuestras tradiciones, nuestra gastronomía sea también uno de los eslabones de esta cadena de promoción económica y de producción de bienestar para los tapatíos. Usted nombra algo que generalmente, bueno, a muchos nos genera alerta, ¿no? Esto de la industria 4.0, muchas veces creemos que es una amenaza para los empleos tradicionales, y ustedes lo están. Nosotros estamos queriendo precisamente evitar que sea una amenaza, que la industria digital pueda ligar a los empleos tradicionales, puede ligar incluso a los artesanos, si a través de la promoción electrónica se puede generar un punto de venta internacional, se puede ligar, como decía, a otras industrias, la de la joyería, la del vestir, que utilice la industria digital también como un potencializador. Esa es la apuesta de Guadalajara. Al contrario de tenerle miedo, que el gobierno pueda abrir la ventana para que se puedan ligar esas cadenas productivas. Muchísimas gracias, alcalde. Muchas gracias por su a ustedes. Tiempo. Bienvenido a nuestro foro, y pues esperamos que el próximo año nos podamos ver otra vez. Con mucho gusto. Muchas gracias a todos.